Entonces, la situación didáctica se va a ajustar al contenido, al verbo, que es la acción del alumno para lograr el aprendizaje, y nos tiene que concordar con la evaluación y los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar. Entonces, al seleccionar el aprendizaje esperado del bloque 2, como lo señala la guía, en principio tenemos que ver qué tipo de contenido es, en base a una tabla que les presentaremos un poco más adelante, el verbo a partir del cual la acción del alumno va a lograr el aprendizaje esperado, la situación didáctica, que puede ser una secuencia, que puede ser un proyecto o un estudio de caso, y el instrumento de evaluación, que básicamente son pruebas, portafolios, rúbricas y listas de desempeño. Entonces, cuando ustedes empiecen a diseñar su secuencia, tengan en cuenta estos cuatro elementos. Como les mencionamos, la secuencia informativa, que tiene como función que el alumno obtenga aprendizajes conceptuales, parte de un inicio en donde recuperamos los conocimientos previos, si es que los alumnos cuentan con ellos, o les presentamos organizadores que les permitan al alumno lograr la actividad de desarrollo. Entonces, si los alumnos son de alto desempeño y ya cuentan con estos conocimientos previos, entonces se hace una actividad como la lluvia de ideas para que el alumno los recupere. Y si no, tenemos que hacer un organizador previo en esta sesión, en esta parte del inicio, para que el alumno tenga esos elementos, por ejemplo, con algún organizador gráfico, algún esquema. El desarrollo es la actividad del alumno en el aprendizaje. Y el cierre, en este caso, es evaluativo, ¿no? Es evaluativo formativo. Vemos a partir de preguntas orales, preguntas escritas, si el alumno logró el conocimiento que definimos para esta secuencia. La secuencia procedimental tiene tres partes. Una parte demostrativa, por ejemplo, para resolver un problema matemático, necesitamos primero mostrar las fórmulas, el algoritmo, que el alumno lo practique en siguientes sesiones y, por último, que lo aplique. Esta aplicación puede ser evaluativa por medio de un examen o resolviendo un problema real. Estas secuencias procedimentales proceden para proyectos, para aprendizaje basado en problemas, como es el caso de matemáticas, y también para español. La secuencia de tipo actitudinal tiene que partir de una situación problemática lo más real posible, ¿no? Un caso, después el desarrollo de análisis de dicho caso, y posteriormente un cierre reflexivo que no solo evalúa los conocimientos, la información obtenida o procedimental, sino que tenga un carácter reflexivo que atienda al cambio actitudinal del alumno. A continuación les vamos a presentar nuestra clasificación sobre los aprendizajes esperados por asignatura. La maestra Rosa va a explicar el caso de español. Buenas tardes, maestros, con el gusto de continuar trabajando con ustedes en este programa. En el caso de español, como ustedes saben, lo que estructura al programa son las prácticas sociales del lenguaje, que estas implican diversas maneras en las que las personas interactuamos por medio del lenguaje oral o escrito. Cada práctica tiene una finalidad comunicativa diferente, lo que implica que se manifiesta en una situación social determinada. Por eso, las prácticas sociales del lenguaje son los aspectos fundamentales del programa de español.
Y dado que está organizado, el enfoque es por competencias, se han organizado por ámbitos las prácticas sociales del lenguaje, el ámbito de estudio, el ámbito de literatura y el de participación social, de tal manera que el enfoque por proyectos considera que el enfoque por competencias considera que la secuencia didáctica más apropiada para español sería los proyectos. Entonces, los aprendizajes separados del bloque 2 básicamente están integrados por procedimentales y conceptuales. Los aspectos conceptuales en español se manejan en el apartado que se llama temas para reflexionar. Ustedes van a encontrar en cada uno de los inicios de cada grado, de cada programa, una tabla en la que aparecen los bloques, los ámbitos de práctica social del lenguaje, el de estudio, el de literatura y el de participación social, y el proyecto específico para cada uno de ellos. Entonces, los temas para reflexionar serían donde se tiene que abarcar las partes conceptuales y en los proyectos las prácticas, perdón, los aspectos procedimentales. En el programa de español se considera que los proyectos están integrados por tres etapas, que es el inicio, en el que se presenta el proyecto y se presentan los temas para reflexionar o los conceptos que se necesitan manejar durante el desarrollo del proyecto. Y el de desarrollo, donde se elabora una guía o una planificación para llevar a cabo el proyecto, y la socialización, que se tiene que presentar un producto a la comunidad. Consideran que los proyectos permiten una experiencia directa a un acercamiento con la realidad, interacciones entre los miembros de la comunidad, permiten alcanzar los aprendizajes esperados por medio de diversas actividades didácticas planificadas y que van desarrollando las competencias comunicativas. De tal manera que el nivel taxonómico fundamental que se ocupa en español sería el procedimental y el conceptual, lo cual implicaría el desarrollo de proyectos con sus tres etapas: inicio, desarrollo y socialización. Voy a mencionar también el caso de historia, que es diferente al de español. En el examen anterior se les pidió a los maestros que trabajaran con el bloque 2, entonces estamos est haciendo este ejercicio con el bloque 2. Particularmente en el caso de historia, los aprendizajes esperados son de tipo conceptual, lo que nos llevaría a que trabajemos con secuencias didácticas integradas por su apertura, desarrollo y cierre. El programa de historia también está integrado a partir de competencias. Ustedes saben que son la de comprensión de tiempo y espacio histórico, la de manejo de información histórica y la de formación de una conciencia para la convivencia. Entonces, para desarrollar los aprendizajes esperados conceptuales, podemos tener en las aperturas algunas actividades de sensibilización o de contextualización del tiempo histórico que estamos manejando. En el desarrollo, presentar los conceptos que se tienen que trabajar. Podemos tener conceptos relacionados con los hechos históricos precisos, como serían revolución industrial, reformas borbónicas, liberalismo, o conceptos analíticos que nos permitan hacer el análisis de estos hechos históricos, como la multicausalidad, causas y consecuencias, empatía que aparece en los temas para analizar y reflexionar, cambio, causa, evidencia, y en el cierre evaluativo, llevar a cabo, aplicar o llevar a cabo un instrumento o una estrategia que nos permita valorar el dominio de los conceptos que se han ido trabajando. Aunque en el programa de estudio no aparecen los proyectos, en la guía para el maestro, en la guía de historia para el maestro, sí aparece el proyecto y el estudio de caso.
Entonces, también se plantea que se pueden trabajar estos aprendizajes, como en el caso de español, a partir de proyectos, con un inicio en el que se presenta el proyecto, un desarrollo en el que se hace la planificación de lo que se va a realizar y se pone en práctica, y una socialización con un producto. El estudio de casos implicaría profundizar más en un tema concreto en la investigación y puede facilitarse más con historia para los temas para analizar y reflexionar. Estos serían los dos casos que yo les presentaría, español e historia. A continuación va a participar mi compañero Jesús Heras. Bueno, muchas gracias a la invitación de mis colegas del Cuerpo Académico de Historia de la Normal Superior para participar en estos programas con la intención de colaborar con nuestros colegas profesores de las escuelas secundarias técnicas en este proceso de desarrollar su planificación argumentada. En esta lámina finalmente queremos presentarles un mapa muy genérico de cómo les puede ayudar de alguna manera en el momento de la toma de decisiones. Creo que falta un clic más, por favor, otro más para que aparezca todo el mapeo. Falta uno de donde están los proyectos, sí, exactamente. De esta manera ustedes al momento de tomar decisiones respecto al aprendizaje esperado que han seleccionado, como ya dijeron mis colegas, en un momento de inicio, desarrollo y cierre, ese es el plano de proyección para la toma de decisiones de ustedes en su planificación argumentada, y sobre todo en este plano de proyección queremos describir lo que sería su intervención didáctica para el logro de estos aprendizajes esperados, ¿no? En el momento de inicio es fundamentalmente la intencionalidad es ahí dirigir la atención, centrar la atención hacia el aprendizaje esperado, y se plantean por supuesto diversas propuestas técnicas como preguntas para obtener una visión inicial del aprendizaje esperado. Aquí sugerimos y vamos a utilizar la metáfora de pesca y caza para decir que ustedes pueden realizar en este momento de inicio preguntas de pesca y o preguntas de caza respecto para explorar el aprendizaje esperado. ¿Cuáles serían las preguntas de pesca? Es decir, como el pescador que tira la red y a ver qué saca, ¿no? Es decir, ustedes a través de algunas preguntas de pesca pueden lanzar este planteamiento a sus estudiantes y ver qué obtienen con relación al aprendizaje esperado. Las preguntas de caza serían aquellas preguntas de precisión, o sea, ya para enfocar de una mejor manera qué tanto nos podemos aproximar al aprendizaje esperado. Después está la etapa de desarrollo, donde ahí fundamentalmente son actividades orientadas a la comprensión del aprendizaje esperado. Lo que se pretende a través de este toma de decisiones es reconocer, que los alumnos puedan reconocer cuál es el enfoque, como se acaba de plantear, del aprendizaje esperado, si es procedimental, conceptual o actitudinal. Y pensar en los materiales didácticos, ahí ponemos algunos elementos. Esta lámina la vamos a dejar para que ustedes la puedan explorar mejor. Después es llevar a través de ese desarrollo, poner en movimiento al estudiante con respecto al aprendizaje para llevarlo al momento de cierre. Es decir, ya son las actividades de consolidación para dar cuenta de ese aprendizaje esperado. Y en algunos, en una buena cantidad de asignaturas se plantean estos proyectos, ¿no? Como también un espacio para validar los aprendizajes esperados. Ahí hay diversas estrategias de evaluación, como son la coevaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación, etcétera, en ese contexto. Esperamos que esta lámina pueda ser de alguna utilidad para ustedes. Muchas gracias.